Muy bien, y por otro lado, por segundo año consecutivo se realizó en Guayaquil el Foro Level 3 de Tecnología y Negocios, un entorno académico donde especialistas y proveedores conocieron sobre el impacto de Big Data. Veamos. El Big Data o aluvión de datos fue el tema principal del segundo foro que se realizó en Guayaquil, Level 3 de Tecnología y Negocios, para que las personas descubran a través de charlas y expositores internacionales cómo esta gigante masa de información crece minuto a minuto. Cuando hablamos de Big Data realmente hablamos de tres Bs, que es gran volumen de información, velocidad de la información y la variedad de las fuentes de información. Hoy ya estamos ya hablando del Internet de las cosas. O sea, antes solamente hablábamos del Internet de las empresas, que ya uno con estar en la web ya era bastante. Después pasamos a la web 2.0, que es lo que le comentaba, las redes sociales, el Internet de las personas. Y hoy día estamos hablando inclusive del Internet de las cosas. Las máquinas, los dispositivos se comunican con bases de datos, se comunican entre sí. El objetivo de este foro es que las grandes empresas y los responsables del manejo de la información de la misma hagan de los datos una información confiable y oportuna. Estamos en un periodo donde el contexto requiere de un gerente de sistema y un director de negocios trabajando conjuntamente, y a veces tienen lenguajes diferentes. Uno habla más tecnológico y otro habla más de negocios, entonces no pueden entenderse. Estos foros lo que genera es un vínculo de conexión entre las dos partes. Nosotros, sin darnos cuenta, estamos rodeados de un mundo tecnológico en el cual estamos generando constantemente información. Algunas veces voluntarias, como por ejemplo cuando utilizamos las redes sociales, y muchas veces también involuntaria, como por ejemplo cuando realizamos una compra y utilizamos una tarjeta de crédito. Este foro fue dirigido para los gerentes de tecnología y gerentes de sistemas de las diferentes empresas de nuestro país.